¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Gabriel y Nosotros, señores. Y esta vez vamos por fin a presentarles la verdadera frontera comercial que tenemos aquí con Costa Rica, en Chiriquí. Así que acompáñenos. Señores, ya nos alejamos de la garita. Esa es una garita que tenemos de los servicios de la Policía Nacional, o mejor dicho, SENAFRON. Y contigo aquí están las cuatro vías del territorio panameño. Y al lado podemos ver esas casas y esos edificios que están allá. Esos son ya territorio de Costa Rica. Anteriormente, hace unos 10-15 años, era... Todos esos establecimientos vendían, dígase, víveres, cosas de uso cotidiano. Por ser una área agropecuaria o que se dedica mucho a lo que es sembrar productos, entonces había de todo un poco. Señores, como vimos, la frontera es mucho más que el área que se concentra la aduana panameña, así que si ven, es un tramo o un territorio bastante largo lo que es la frontera comercial que tenemos con Costa Rica. Ellos han aprovechado y obviamente han hecho comercios y hay ese tipo de intercambio e ingresos para ambos países.
Bueno, señores, también no está de más decirle que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ningún video cuando subimos aquí en YouTube. Señores, y seguimos avanzando. Ahora vamos mucho más cerca donde está la concentración. Hay hoteles. Incluso solamente existe hasta el momento un banco, el Banco Nacional de Panamá. No existe otro tipo de banco. También hay ventas de cosas para auto, accesorios, repuestos, llantas, todo ese tipo. Hay duty free. Duty free son solamente para venta, establecimientos panameños para venta para los costarricenses. No podemos comprar los panameños porque ahí está exento de impuestos. Así que vamos a seguir. Aquí está el almacén todo 99 centavos que ya hicimos un tag del supermercado. Y hay muchos más otros almacenes, almacenes agropecuarios, a farmacias, hay de todo. Así que vamos a seguir avanzando. Esta es la carretera panameña. Aquí de 4 paños se reduce solamente a 2 paños, uno de ida y uno de regreso. Así que vamos a seguir viendo los establecimientos y el área comercial. Y bueno, señores, este es el área donde más se concentra. Aquí está la aduana panameña. Aquí obviamente tienen que rociar con un tipo de químico a los transportes, ya que vengan con algún tipo de cepa o algo así que vaya a alterar el ecosistema. Así que aquí está la aduana panameña. Aquí obviamente las personas que regresan a Costa Rica o que van a Costa Rica, y del otro lado las personas que regresan. Así que vamos a seguir viendo. Este es el área panameña. Tiene muchos almacenes, y me corrigen, de personas procedentes de Palestina o de ese sector, ya que los nombres son Belén, Jerusalén, y tienen esos nombres muy particulares. Así que vamos a seguir viendo esta área comercial y luego vamos a pasar al lado costarricense. We'll be right back.
aquí nos regresamos. Aquí está lo que es el colegio de aquí de Paso Canoas arriba. Así que también le vamos a mostrar qué es lo que tiran los almacenes acá. La verdad no es con ánimo de criticar ni nada, pero yo sé que en otros países se tiran cosas muy buenas, todavía con buen uso, pero aquí vamos a ver qué tiran los almacenes en la basura. Bueno, señores, ya llegamos aquí a los estacionamientos de Mall Jerusalén. Este es un área privada, estacionamiento privado. Obviamente hacen lo que les da la gana en su territorio. Y no es con ánimo de criticar, pero bueno, yo sé que en otros países como Estados Unidos la basura encuentran cosas muy buenas, todavía con muy buen uso. Pero en este caso no. En este caso, aquí en esta frontera comercial que se da mucho auge, no se dan esos casos. Así que vamos a ver qué es lo que tiran en la basura. Sí, señores, esto lo que hay son restos, cajas, cosas así. Por allá vemos otras cajas. Eso es lo que tiran, la verdad. Incluso sé por algunas personas que antes de salir revisan, incluso antes de desechar la basura la revisan, porque obviamente hay unos colaboradores que tiran ropa, zapatillas, cosas que todavía obviamente se pueden vender y que ellos no lo hacen. Yo lo entiendo, obviamente es su negocio y ellos saben lo que hacen. Y bueno, esto es lo que se tira o lo que podemos encontrar en una basura, solamente basura, desperdicios. Thank you.
Bueno, señores, ya cruzamos el almacén, vamos a ver los pasillos y esta buhonería, ya esto es territorio costarricense, señores. Las personas se han adecuado a poner estos establecimientos muy llamativos aquí a la mano derecha, venta de ropa, de zapatillas, y la verdad le han esmerado mucho. Estos son almacenes a la mano izquierda. La verdad hay mucha competitividad. Estos boneros o estos espacios son costosísimos. Sin más, creo que pueden estar costando de 8 mil a 10 mil balboas. O sea, es bastante la inversión que se hace. Así que vamos a cruzar al lado costarricense hasta donde podemos estar. Si es hasta la aduana costarricense, y ver cómo es todo el proceso que tú tienes que hacer para poder ingresar a este país. Bueno, señores, aquí están. Estos son los taxis en Costa Rica, son de color rojo. En nuestro país, Panamá, son de color amarillo. Hace unos pocos años lo pusieron como ley. Ellos hace tiempo lo tienen así. Entonces, también existen esos carritos que ustedes ven allí, son carritos piratas. Taxis piratas que ofrecen, obviamente la situación no está del todo bien, así que si tienen un vehículo y no tienen trabajo, obviamente ofrecen este tipo de transporte. Aquí vamos a caminar, vamos a acercarnos a lo que es la aduana de Costa Rica. Aquí está el Banco de Costa Rica. Vamos a seguir caminando. Este trayecto no se hace caminando. Primero pasas a la aduana panameña, ves si puedes salir de tu país, de nuestro país, pagas los impuestos, te revisan la maleta, te hacen una serie de preguntas y luego pasas a esta aduana para ver si todavía puedes ingresar al país y pagar otros impuestos y bla, bla, bla. Así que vamos a seguir caminando, vamos a ver cómo es la aduana de Costa Rica y seguimos. Señores, aquí estamos. Aquí están las placas de los autos de Costa Rica. Aquí dice aduana de Panamá con Costa Rica, aduana de Costa Rica, perdón. Así que esta es la aduana que tenemos aquí en Paso Canoas. Así que vamos a ver sus establecimientos, vamos a ver qué es lo que hay. Lastimosamente no le presentamos la aduana panameña, pero creo que más interesa esta. Vamos a ver qué tal sus establecimientos. Aquí están los buses de Ticabús, buses que pasan por Centroamérica, varios países. Así que vamos a ver qué podemos ver.
boletería. Aquí está como un, aquí están las personas ya montándose a los buses, poniendo sus maletas. Aquí adentro hay como un corral o como un recinto donde esperas tu bus, donde ya saben que tú chequeaste, puedes pasar, no hay ningún problema contigo y no puedes salir de este lugar hasta que te montes al bus, porque si no, obviamente se presta para que cualquier persona se suba al bus sin el permiso adecuado. Pero está aquí, ¿no? Pero no se puede ver. Pedazo de Carmen. Bueno, señores, ya cruzamos la calle. Estos son las almacenes, tiendas que hay en la frontera de Costa Rica. También tienen su recinto para que todos los autos que vengan de Panamá para Costa Rica también sean rociados con ese químico para evitar algún tipo de contaminación, ya sea que algún insecto, algún gusano o algo así que vaya a afectar el ecosistema de Costa Rica. Aquí se da mucho lo que son las cabinas, que son como tipo hoteles o moteles, por decirlo así, que son muy económicos, son muy parecidos al precio de Panamá. Hay restaurantes, hay de todo, la verdad. Sí, y ahora vamos a seguir avanzando, vamos a ver qué tipo de comercios hay en la frontera, en el lado costarricense, vamos a ver qué ofrecen, vamos a ver su atención, vamos a ver los precios, vamos a seguir caminando. La verdad me encantó esta bandera, está sumamente gigante, no me quiero imaginar cuando realmente corra bastante brisa, se ve muy bonita. Lastimosamente en Panamá no la tenemos, solamente tenemos una pequeña simbólica, pero la aduana es bastante llamativa con todos esos colores, se ve desde lejos. Pero vamos a seguir, esta es la vista que se ve de la frontera de Panamá desde el lado costarricense. Aquí hay otros piratas o taxis piratas, allá los de rojo, los oficiales de Costa Rica. Así que vamos a seguir caminando. Esto lo podemos hacer los panameños hasta la aduana. Ya después de la aduana, obviamente, si pasas la aduana de Costa Rica sin el permiso adecuado, te pueden llevar preso. Así que vamos a seguir caminando. Este es el Correo Nacional de Costa Rica. Esto también es territorio costarricense, así que vamos a seguir caminando.
Bueno, señores, ahora sí, este lado de Costa Rica, que colinda más cerca de Panamá. Aquí están los buhoneros. Y aquí están también establecimientos propios de costarricenses. Hay casas de empeño, aquí están estos locales que venden de todo. Dígase víveres secos, dígase botas, dígase cosas para ámbito agropecuario, también cosas para bicicleta, cosas de hogar, zapatería. La verdad, ellos se han ingeniado bastante en tener de todo para obviamente tener ingreso de todo. Señores, aquí vamos a entrar, vamos a verificar, vamos a ver qué venden. Aquí están los aros o los rayos de las bicicletas. Aquí están cosas para agropecuaria, pala, coa. Aquí hay cuerdas, pintura, cosas de herramientas, lijas. La verdad, hay de todo. Sillas para montar caballo. La verdad, venden de todo. Hay de todo un surtido. Hay carretillas, hay envases para agua, hay reservar agua en grandes cantidades. Aquí hay otro tipo de cosas para los animales, mascotas, sombreros. La verdad, se da para todo y tienen de todo. Y a qué lado que está ya, esos boneros o esas mini tiendas son el lado panameño, lado tico todavía, pero son más panameños los que hacen este tipo de negocios, la verdad. Entonces, vamos a seguir viendo, vamos a seguir explorando, viendo. Y esto que está aquí, señores, yo no sé, pero yo sí sé qué es. Y si sabes qué es, dime, esas tiras así de cuero, ¿qué serán? Así que si sabes, dímelo en los comentarios. Señores, toda esta línea que está acá ya es el lado costarricense, pero muchas veces son dirigidos por panameños. Y esto que está aquí es una panadería y refresquería. Tienen la opción de que te puedes sentar y estar allí. Así que vamos a entrar, vamos a ver qué tal es su servicio. Estas son las carreteras, lado costarricense. Vamos a ver qué nos ofrecen y vamos a ver los precios. ¿Ya es a la carta o qué es eso? Joven, disculpe.
disculpe, malteadas y eso es acá, ¿verdad? ¿Señora? Malteadas. Tenemos capuchino, tinto, juguito natural. Malteadas por el momento no tenemos. Ah, ok, no. Thank you.
ahora vamos al lado panameño. Señores, solamente gastamos $6.75. La verdad lo sentí bastante cómodo. Los precios, a pesar que es el lado costarricense, la moneda está a un dólar, equivale a 600 colones. Así que así está la conversión el día que fuimos. Así que aquí hay otra repostería Musmani. ¿Hubo un tiempo Musmani en Panamá? Sí, hace mucho tiempo. Ellos siguen teniéndola, nosotros no acá. Tenían antes Momis, pero parece que ya no la tienen. Era como un tipo franquicia. Y estos son los establecimientos al lado costarricense. Puedes caminar siendo panameño sin ningún tipo de problema. No te va a parar la policía, solamente que estés haciendo algo indebido. Así que vamos a cruzar al lado panameño. Vamos a ver las buhonerías del lado panameño. Así que vamos a cruzar la calle. Así ven, así son las monerías de este lado de acá. Como le dije un principio, venden ropa, zapatos, cosas de celulares. Muchas veces achacan que esta ropa es ropa imitación. Bueno, es más económica de lo normal, así que obviamente no creo que sea totalmente original. No es por mal informar, obviamente, pero cada quien hace su negocio como debe ser. Y bueno, esa es la competencia que tienen algunos almacenes, que ellos venden ropa muy parecida a la original y obviamente mucho más económica. Y eso obviamente también incluye lo que es zapatería y todo lo demás. Se vende también celulares, accesorios, cosas para cumpleaños, de todo un poco. La verdad se le ingenia mucho para ofrecer algo y tener ingresos. Señores, como vieron, también se da lastimosamente de nuestra parte de Panamá lo que son los niños indígenas, lo que es este tipo de situación de limosnas. Así que aquí estamos esperando que nos atiendan para comprar un helado para que Gaby y aquí descansar un poco de tanta caminata. Así que vamos a seguir.
señores, vamos a seguir. Falta un pequeño tramo todavía de esta frontera comercial con Costa Rica. La verdad es bastante extensa, más de lo que se puede presentar. La verdad hay muchas más cosas que ver, pero bueno, vamos haciendo un resumen de lo que puedes encontrar. Puedes encontrar muy buenos precios porque hay mucha competencia. Y obviamente, si pagas con dólares, eres mucho más llamativo que pagar con colones, porque obviamente el colón o la moneda de Costa Rica cambia mucho semana tras semana, y obviamente ellos les gusta manejar mucho más el dólar. Este es el último túnel que hay, para que ustedes vean lo que tanto que aprovechan el espacio para tener negocios. Y aquí se camina, aquí hay ropa, aquí hay joyería, aquí hay de todo. Puedes regatear, incluso aquellas personas que le encanta regatear. A mí no me gustan porque obviamente cada quien sabe hasta dónde puede tener sus cosas. Así que vamos a seguir. Bueno, y después de todo este enredo llegamos al inicio, que fue donde está la aduana. Aquí ya están los, dígase, los juegos mecánicos para la Feria de David, que está pronto a inaugurarse la próxima semana. Así que la aduana, aquí iniciamos de un inicio, obviamente ya está anocheciendo. Vamos a regresar por el mismo almacén, vamos a comprar algo porque necesitamos pagar el estacionamiento. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. La verdad, agradecerles por estar aquí, por vernos. Recuerden suscribirse, like y comentar. Y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.
recuerda suscribirte, like y compartir. Hasta el próximo video. ¡Chao!